Hola, soy Comeguito, te invito a ver el siguiente podcast Hola, ¿qué tal? Eh, estamos el día de hoy aquí con la doctora Yasmín Copado para hablar de ecocardiografía fetal avanzada Yo soy la doctora Lemionet, soy médico ginecólogo y eh, hice medicina materno fetal también en el imper y la doctora copado también es médico ginecóloga egresada también de medicina materno fetal en el instituto de perinatología eh, realizó un curso de ecocardiografía fetal y actualmente es una de las encargadas de la clínica de cardiología fetal en el imper muchas gracias por estar aquí el día de hoy y bueno vamos a hablar un poco de ecocardiografía fetal avanzada me gustaría un poco que nos puedas explicar qué es, de qué se trata esto, a qué se refiere esto. Eh, bueno, muchas gracias, Dani, por la presentación. Eh, creo que es importante hablar de las eh, cardiopatías congénitas porque es la segunda causa de la mortalidad este, neonatal. Entonces, existe una diferencia abismal en el que tengamos un diagnóstico prenatal, a que nos enteremos una vez que el bebé ya nació y en ese momento todos corramos, o eh, peor aún, ¿no? cuando fallecen estos bebés que después nos enteramos que fue por una cardiopatía. Entonces, creemos definitivamente que el hecho de poder detectar las cardiopatías de manera prenatal hacen un cambio en el tratamiento que van a recibir esos bebés al nacimiento, la referencia oportuna y poderles brindar una esperanza de vida con una cirugía eh, para aquellas cardiopatías en las que se pueda corregir esta, esta patología. Bueno, la diferencia que existe, por ejemplo, entre un tamizaje cardíaco y una ecocardiografía fetal avanzada es que una, un tamizaje cardíaco consta de unos planos básicos en los cuales podemos ya darnos una idea de cómo está ese corazón. Un tamizaje se puede hacer por diferentes personas que tengan un adiestramiento en ver corazón. Pero una ecocardiografía fetal avanzada ya va dirigida por una razón especial en la que ya vimos algo que nos llamó la atención o ese paciente tiene un factor de riesgo importante que tenemos que, que buscar intencionadamente ese corazoncito. No se hacen solo los cortes convencionales, sino también hacemos cortes, por ejemplo, sagitales, medimos velocidades, medimos diámetros, medimos eh, las áreas del corazón. Se hace además una, por ejemplo, evaluación de la función del corazón. Entonces, eh, una ecocardiografía fetal avanzada debe ser dirigido para aquellos pacientes que ya tienen un foquito rojo que alguien nos dijo, hay algo que puede llamar la atención en ese corazón o un factor de riesgo que nos debe de hacer pensar en buscar algo más en esos bebés. ¿Y cuáles tenían entonces las indicaciones o en qué momento? Bueno, ahí van dos preguntas. ¿Cuáles son las indicaciones de hacer una ecocardiografía fetal avanzada y en qué momento habría que referirla, o sea, qué semanas de gestación? Uh -huh. Lo ideal es hacerlo entre la semana 18-22, pero la realidad es que, eh, bueno, tenemos que hacer estas evaluaciones cuando claro. se prende este foco rojo, ¿no? Incluso desde el primer trimestre tenemos la oportunidad de poder evaluar el corazón fetal, que creemos es una oportunidad valiosísima, porque las cardiopatías complejas incluso desde la semana 12-13 ya podemos empezar a sospecharlas y desde ese momento pues ir orientando a los padres sobre el pronóstico de ellas. Y a veces pasa el extremo, que hasta tercer trimestre es cuando alguien vio algo raro en el corazón, nos enteramos en ese momento y bueno, en ese momento tenemos que hacer la evaluación. Siempre es más fácil hacerlo en las edades óptimas, ¿por qué? Porque es un bebé que nos, nos permite una mejor visualización, que se puede mover, que podemos abarcar mejor las velocidades. A veces entre más grandes cuesta más trabajo poder revisar a estos chiquitos, pero siempre es nuestra intención y nuestra obligación el tener que revisar estos corazones. Las indicaciones que me preguntabas, bueno, la primera y más frecuente para una ecocardiografía fetal avanzada es que se haya una referencia, haga, exista una referencia en una evaluación estructural en la cual se vio alguna alteración, eh, los médicos… La que sea puede ser alteración estructural, alteración del ritmo. Okay. Eh, los médicos maternos fetal, dentro de nuestra evaluación estructural, realizamos el, el seguimiento del área cardíaca y aquí algo puede prender la sospecha de que las cosas no están bien y esa sería la primera indicación. Pero obviamente también existe, por ejemplo, en pacientes... Eh, en madres diabéticas, eh, sabemos que existe un mayor riesgo de que sus bebés tengan cardiopatías congénitas, el antecedente de que mamá tiene una cardiopatía congénita o papá o algún hermano. Eh, eh, por ejemplo, también en lupus, es muy importante llevar un seguimiento estrecho, sobre todo en pacientes que tienen anticuerpos este, RO y LA positivos, que como sabemos, pueden tener más riesgo de tener un bloqueo en el corazón de sus bebés. Entonces, esa es otra de las indicaciones y bueno, una referencia muy frecuente son las arritmias, que como tú sabes, bueno, siempre es algo que llama la atención, eh, los papás siempre quieren escuchar el, el, el ritmo sí, de, claro. del corazoncito de bebé y de repente si se encuentra alguna alteración en el ritmo, obviamente esa es otra de las referencias por la que lo haríamos. Entonces, eh, podríamos decir que en general lo, la recomendación sería hacer el ultrasonido estructural de rutina entre las 18 y 22 y si en ese momento se detecta algo, Referirla, esa sería una o la otra por los antecedentes que nos comentabas, esa uh -huh. independientemente de los hallazgos del razonamiento estructural. Exactamente, Indep y eso es importante señalarlo. Lo veamos perfecto los maternos okay. fetales o no, creo que la referencia debe hacerse porque son diferentes las mediciones se ven que otras se hacen. Cosas, exacto. exacto. Si ya tenemos un factor de riesgo, sí o sí tiene que tener una valoración de ecocardiografía fetal. Ok. Sí, porque eso es algo que a lo mejor no tenemos eh, tan consciente, ¿no? A lo mejor pensamos únicamente en la estructura y hay muchas otras cosas, como nos decías, que se evalúan, función de corazón, ¿no? Eh, perdón. Dime. Algo que quería mencionar, Dani, este, bien importante de la ecocardiografía es el trabajo multidisciplinario. Sí, eh, como les decía, eh, lo más importante es que podamos detectarlas para poderles ofrecer algo a esos bebés. P perdón que te interrumpa. Muchas veces nos quedamos y esto pasa en general con el diagnóstico prenatal, con la idea un poco de, pues si yo maneras no puedo hacer nada, ¿para qué lo hago? Exacto. ¿No? Y, y creo que lo vas a explicar un poco, pero Quiero hacer como un poco la introducción, que, que no es tanto que a lo mejor no haya una intervención prenatal, porque en muchos casos no lo hay, pero se pueden planear otras cosas en el nacimiento o algo así, ¿no? sí, incluso en aquellos bebés en los que sabemos que esas cardiopatías no van a ser compatibles con la vida. el abordaje, por ejemplo, para eh, cuidados paliativos es, es una diferencia tremenda para los papás en los cuales podemos brindarles las medidas de confort y el mejor escenario para poder recibir a estos bebés y que tengan todas estas medidas disponibles ya al nacimiento. no que puedan disfrutar a su bebé el poquito mucho tiempo que esté con ellos y que todos sepamos hacia dónde va el pronóstico de ese bebé para brindarle el mejor asesoramiento. Y, y al contrario, no aquellas, por ejemplo, cardiopatías ductodependientes en las cuales es una urgencia sí o sí que, que ya tengan ese manejo con prostaglandinas desde que nacen, bueno, en estas pacientes es súper importante que si tengan una referencia ya a un hospital donde cuenten con el medicamento y estén en espera de la cirugía para poder responder a esta cardiopatía. ¿Nos puedes explicar un poco más qué es esto de ductodependientes? Eh, de, dentro de las cardiopatías existen, eh, como sabemos, en la circulación fetal tenemos cortos circuitos que nos permiten que el corazoncito pues, y el bebé pueda funcionar dentro del útero. Una vez que nace, estos vasitos se cierran, uno de ellos es el conducto arterioso, que permite eh, que, que este, algunas cardiopatías sigan pues, toda la vida fetal sin, sin mayor problema. Pero una vez que nacemos, este, este vaso, el conducto arterioso, de forma natural en todos nosotros se cierra, como sabemos, entre las, los primeros días de nacido. Y este puede condicionar la muerte de estos bebés, porque estas cardiopatías dependen de que ese vaso permanezca abierto. Y cómo va a permanecer abierto con el uso de prostaglandinas. Si el hospital en el que nacen estos bebés no tienen prostaglandinas, pues simplemente no vamos a poderle ofrecer algo más a estos chiquitos. Es a lo mejor una de las intervenciones más importantes que se puede hacer de manera prenatal, uh -huh. detectar justamente este tipo de cardiopatías. Exacto. ¿Y quiénes son los que deberían estar involucrados en este manejo multidisciplinario? Pues mira, siempre debemos de tener a un cardiólogo fetal de cabecera. En el instituto trabajamos con el doctor Alfonso Martínez, quien lleva la clínica de cardiología fetal. Eh, es indispensable sí o sí que haya, porque nosotros somos maternos fetales y como sabemos podemos ver estos corazones, pero nunca vamos a poder ir más allá porque no somos cardiólogos. No podemos saber cuál va a ser el abordaje una vez que nazca, el medicamento, la cirugía, la referencia oportuna. Entonces, sí o sí necesitamos un cardiólogo fetal que obviamente tiene un adiestramiento o una, una educación en cardiología pediátrica y además debe de haber un neonatólogo que sea especialista en tratar a estos niños, eh, psicólogos, trabajo social, el obstetra debe de estar obviamente involucrado para saber cuál es la vía mejor de nacimiento. No todas las cardiopatías congénitas deben de operarse y eso es algo importante. En muchas de ellas los bebés toleran trabajos de parto sin mayor problema, pero bueno, tenemos que tener una comunicación estrecha con el obstetra para que todos estemos en el mismo canal. Muchas gracias. Creo que abordamos lo más importante de la ecocardiografía fetal para que tengamos claras cuáles son las indicaciones, en qué momento hay que hacerlo. No sé si quieras agregar algo más. No, simplemente que eh, muchas veces la cardiopatía... Eh, congénita no es una enfermedad tan sonada o tan vista porque nacen los bebés y los vemos perfectos. Claro. Pero siempre es importante ahondar por eso en estas evaluaciones de forma prenatal para que podamos orientar a los, a los papás sobre qué esperar de estos niños. Y, y muchas veces, porque probablemente son bebés que se mueren, ya nadie investiga qué pasó con esos bebés y tenía una cardiopatía y nadie se enteró de nada. No. O estas no. famosas muertes de cuna que muchas claro, veces fueron claro. cardiopatías que simplemente no se diagnosticaron. Claro. Sí, cada vez el diagnóstico prenatal va como agarrando más fuerza y creo que este es un ejemplo muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Dani. Que estés muy bien.